Veíamos que ya tenemos toda la información de la Navidad, el Año Nuevo. Muchos aprovechan para dar regalos, para compartir y para gastar más de lo que tienen en sus propios bolsillos. De hecho, muchos aprovechan para utilizar el famoso tarjetazo. ¿Qué es lo que pasa? En enero, pues tienen que pagar todas estas deudas. ¿Cómo va a iniciar usted el mes de enero? Hemos platicado con nuestros expertos. Esto es lo que nos dicen. Viajes, ropa, es tan solo una lista de los gastos que se realizan durante esta temporada, pero también se debe tener un control adecuado para no incurrir en deudas de las que luego son difíciles de pagar. Una persona con unas finanzas sanas, que su ingreso no esté comprometido más allá del 25% por una deuda. La segunda es poder comparar qué mecanismo de pago voy a hacer. En Guatemala por lo general se hace al efectivo, y una pequeña proporción de la población lo hace con tarjeta de crédito. Cuando se hace efectivo, evitar usar agiotistas, ¿no?, para comprar productos de entretenimiento, ¿no? Los agiotistas, más que todo, son un mecanismo que se utiliza para pequeños emprendimientos, para el mercado, pero no para consumo. Eso definitivamente no es aconsejable. Esto es para evitar la llamada cuesta de enero. Para estas fechas es más clave saber utilizar bien el efectivo y los medios de pago, porque viene la famosa cuesta de enero, ¿no?, que vienen los gastos de colegios, de todos los útiles de los niños. Y una de las recomendaciones muy puntuales a aquellas personas que disponen de aguinaldo, que ese aguinaldo lo utilicen para el pago de la colegiatura, digamos la inscripción, aquellos que no lo han pagado todavía. También para el pago de útiles, y eso libera un poco el estrés a las familias, ¿no? Muchas veces las finanzas familiares se ven dañadas porque no se hace uso bien de la deuda, y luego viene el momento de estrés y empiezan a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Quienes reciben el beneficio del aguinaldo, es recomendable utilizarlo de una forma correcta para cuidar las finanzas.